Hola gente, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo EKBlog. Bueno, queríamos aprovechar este espacio para hablar un par de cosas con ustedes que por ahí hacemos mucha ficción, hacemos pura ficción y ustedes no saben internas y discusiones y arreglos y cosas que nosotros hacemos detrás de cámara. Hubo muchos encuentros, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, pero la verdad que definimos que vamos a abandonar nuestras casas porque nos vamos de gira, culiao. Se viene la segunda etapa del año y tenemos un montón de cosas para contarles. Eu gosto de você, eu gosto muito de falar com você. Ah, eu tô falando português, perdón. Estoy con ese chip desde que llegamos porque estuvimos en Brasil. Ay, bueno, Estuvimos en Brasil, estuvimos en Río de Janeiro. Lo vieron por las redes, lo vieron por todos lados. Nos encargamos de mostrar toda la joda que estuvimos ahí en el medio de Río. Pero si no les alcanzó con lo que vieron en las redes, no importa, porque vamos a subir un video donde van a poder ver todo. Desde que llegamos al hotel, desde que fuimos a la fiesta con los youtubers que tuvimos, todo lo que hicimos, todo. Cuando decimos todo es todo. ¡Todo! Seguramente ya se estuvieron enterando por nuestras redes personales que va a salir el viral del año. ¿Qué es el viral del año? Es una serie web, pero no cualquier serie web. Es nuestra serie web. Es la primera serie web escrita, producida y actuada por youtubers. Y no cualquier youtuber. ¡Hecatombe, papá! ¿Qué haces? ¿No ves que estoy yo en el baño? Decía la gente cuándo sale el viral del año. Bueno, el viral del año va a salir en octubre y van a poder ver hoy en nuestro canal. Además van a poder acceder a todo un montón de contenido exclusivo. ¡Wow! ¿Todo eso gratis? Es todo gratis. Pero señor Cacona, ¿de qué se trata la serie web de Hecatombe? Se trata de un grupo de amigos que hacen lo imposible para hacerse famosos filmando un video viral. ¿Lo lograrán? Por supuesto que más allá de todos los proyectos que tenemos van a seguir saliendo videos. Obvio, pero yo estoy esperando como un especial. ¿Cuál estás esperando? ¿Algo con música? El que todo el mundo pide, man. La vida en canciones 5, sí. Si viene, ¿podemos adelantar algo? Tan, 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 tan. ¿Casamiento? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cuándo sale? ¿Septiembre? En septiembre La vida en canciones 5, gente. Pará, y tengo otra noticia. ¿Cuál? Para todos los que les gustan los musicales, viste que la gente le gusta, sí, la música, siempre nos pide. Bueno, hay un nuevo formato musical que se viene y la va a romper. Como ya les dijimos, lo más importante es que nos vamos de gira. Vamos a estar el 9 de septiembre en Capital Federal y después por todas las provincias. Así que atentos, revisen nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar actualizando todas las fechas. La obra se llama Desastre en Año Nuevo y se trata de un grupo de amigos que se juntan a festejar el Año Nuevo y viene un político muy importante que es candidato a intendente y se nos muere atragantado con un pancho. Entonces los amigos empiezan a hacer un montón de cosas para ocultar la muerte del político. Es muy divertida, es muy disparatada, así que vengan. Estamos muy contentos y ansiosos de que vamos a conocerlos, vamos a poder abrazarlos, vamos a poder sacarnos fotos y que vamos a poder hacerlos reír, y esta vez en vivo. Y como la obra se llama Desastre en Año Nuevo, pensamos que era una buena oportunidad para contarles algunos de los peores desastres que vivimos a lo largo de todas las giras que hicimos en distintos escenarios. Y quien les dice, ahora se pueden venir muchos desastres más. Uy, un desastre. El de Santa Fe, se nos cortó la luz en el medio de la función, tuvimos que seguir, fue terrible, fue traumático, muy traumático, pero bueno, ahí firmes hasta el final, tuvimos que terminar la obra con la luz de emergencia del lugar. Bueno, en una función salgo de escena y de repente veo que Agustín y Papri están muy tentados. Agus, que se fue al fondo del escenario y estaba así. No podía seguir. Me acuerdo que me tenté primero porque empecé a hablar de la caca, que es muy gracioso, y la Papri se tentó en la escena y se tapó. Yo no podía seguir. Muchas funciones hacíamos la maldad de querer hacer tentar a nuestros compañeros, hacerlos reír, agarrarlos con algo imprevisto. Agustín se abre una bata y supuestamente Papri lo ve en bolas. Obviamente no está en bolas, pero lo que hicimos, una función para tentar a Papri de entrada, fue ponerle a Agustín en el calzoncillo una foto de Tommy, su novio. Papri es a prueba de todo, así que no se rió. El que no zafó fue Lucas, que en una función de boda por la borda le pusimos un
pene de plástico en un cajón, así que cuando lo abrió fue como muy inapropiado ese momento, fue un verdadero desastre. Mi peor desastre arriba de un escenario fue una vez que también estábamos haciendo desastre en Año Nuevo. En un momento mi personaje está todo atado con sogas a una silla giratoria, esas que tienen ruedita, y el escenario está sensiblemente inclinado hacia la gente. Mi personaje estaba desmayado en ese momento. Empiezo a notar que la silla empieza a irse contra la gente, contra el borde del escenario. Estaba muy en el borde y por suerte pude frenar, porque vale, si no... Nosotros te frenamos. Sí, no llegabas al piso. Sí llegaba. Llegué con el pie. La peor vez que la pasé arriba de un escenario fue en Carlos Paz. Estábamos haciendo nuestro evento, estábamos haciendo el video en canción en vivo. Hacía tanto calor que se sobrecalentó la máquina y se apagó, la máquina que ponía la música. Era la vida en canciones, no había música, no podíamos hacer nada. Nuestro productor decía, sigan, alienten a la gente. Y el señor que está acá presente salió a hacer juegos con la gente improvisados, no. Muy chotos. Me espanto. Y teníamos que cambiarnos atrás de un banner que tenía este tamaño, onda. Así de chiquitito, estar todos juntos cambiándonos, la gente pasaba por atrás. Y como si fuera poco, se voló el banner y quedó todo el vestuario ahí tirado. Y nosotros, mientras nos estábamos cambiando, la gente mirándonos, no había sonido. Y él tratando de que la gente... Claro, llamarles la atención, que griten, que aplaudan, que nos esperen, qué sé yo, mientras se reiniciaba la computadora. Ahí fue una frase que usamos hasta el día de hoy. Lucas, que estaba, de muy mal humor, agarra y le dice al Aus, bájate, no te mereces esto. Entonces ahora siempre que pasa algo que no nos gusta, agarramos y decimos, bájate, no te mereces esto. Dijeron que tenían que contar un desastre. ¡Chata! Bueno, yo tengo uno que fue... Una vez actuamos en un lugar que no puedo decir el nombre. La parte de atrás de escena, digamos, no estaba conectada con los camarines. Me dieron ganas de ir al baño a hacer pis. Y no había baño. Y le dije a los chicos, váyanse para aquí. No miren. Y me eché un cloro ahí en el piso. No puedo creer que lo haya pasado. En el piso. En la esquina. Hizo pis. En el piso. Estaba el pis. Te juro que me ibas al lugar y estaba no. El pis. ¡Allá! ¡Pasó! ¡No quiero! Supongo que la gente cuando fue a limpiar dijo, ¡ay! ¡Entró un perrito! Igual para los que ya vieron Desastre en Año Nuevo, hay un montón de cosas nuevas. Y les voy a contar un secreto. Hay, ¿puedo decir? Sí. Dos momentos. Hay dos momentos de la obra en los que representamos unos videos de Catán. ¡Yes! Bueno, acabamos de terminar de ensayar, así que llegamos al final del video. Vengan a ver la obra que está buenísima. Es para toda la familia, desde bien chiquititos hasta los 100 años de edad, se van a matar de risa. Estén atentos a nuestras redes porque vamos a estar agregando todo el tiempo promesas nuevas, fechas nuevas y vamos a estar subiendo un montón de contenido, así que estén ahí prendidos a todas las redes. Gracias por apoyarnos siempre y muchos besos y abrazos a todos. Esto fue todo.